8.060 y rápidamente vamos a pasar a una entrevista que hicimos en el Miami Homestead Speedway con Eduardo Márquez, un piloto de la Ferrari Norteamérica. Bueno, Eduardo Márquez, muchas gracias primero por la experiencia de dar una vuelta aquí con The Collection en el Ferrari Track Day en el Homestead Miami Speedway. Y como en la pista era un poco difícil hacer la entrevista, hablemos un poquito del FF, porque tú eres piloto de pruebas de Ferrari Norteamérica, ¿no? Y este auto ha sido un poco controversial, ¿no? Porque el estilo no le gusta a mucha persona, pero la tecnología es impresionante. Sí, claro, el estilo fue una cosa que necesitaba ser así, porque el objetivo del carro era para tener cuatro personas con su bagaje, que se puede manejar todos los días, que se puede manejar para viajar. Entonces el estilo, el diseño es para acomodar esto. También, claro, porque es un Ferrari, es para acomodar la performance. Tiene que tener la aerodinámica perfecta, tiene que tener todos los requisitos de performance. Más, el design fue hecho para tener espacio, para tener la familia, para manejar todos los días. Entonces, por eso es que tiene ese diseño así. Pero el performance, como dije, es un Ferrari 100%, mucha tecnología de la Fórmula 1. El volante, por ejemplo, tiene todos los botones muy parecidos, no exactamente, pero muy parecido a los autos de Fórmula 1, ¿no? Sí, ese carro tiene todo lo que tiene, por ejemplo, un 458 de control de tracción, de manetino, de las diferencias de cómo manejar, de los amortiguadores que son los electrónicos que lo controlan, la suspensión siempre millisecond que tiene ahí para cambiar, que se pueda tener el confort y la performance que necesita a cualquier momento. Entonces, el carro es como si fuera el mejor de los dos mundos. Performance total. Motor V12, 6.3 litros con 651 caballos y va hasta 209 millas por hora. Se acelera de hasta 100 kilómetros y hasta 60 millas en 3.5 segundos. Entonces es un carro grande, pero tiene toda la fuerza y la performance que necesita un Ferrari. Y también tiene espacio, tiene todo, y se puede manejar en automático, puede manejar todos los días y para la oficina y todo, y ya está bien. Entonces son los dos en un carro solo. Ya. Pero para poder aprovechar todo el performance de este auto hay que tener un poco de experiencia, ¿no? Es un auto que puede ser, no es peligroso, pero hay que tener conciencia de lo que hay. Siempre, siempre. Tiene mucha tecnología, es muy, muy seguro, pero todavía es un carro muy rápido, es un carro que necesita un poco de experiencia. Nosotros de Ferrari tenemos la escuela que puede hacerlo, que es una escuela de Ferrari Norteamérica. Enseñamos todo sobre el carro, trabajamos con cada piloto para que sea seguro y pueda aprovechar el carro también. Ya. Y cuéntame un poco más, tú además de ser el instructor de la Ferrari Norteamérica, tú tienes como que otros empleos que son como el sueño de la mayoría de los jóvenes que les gustan los autos, ¿no? Sí, sí, de mucha suerte que yo pueda hacer lo que es mi pasión. Yo hago stunt show también para Walt Disney en Orlando. Yo hago muchas películas, hago también manejo carros de rally en Rallycross. Ese año manejé con X Games y todo eso. Entonces, sí, tengo mucha suerte que pueda hacer lo que tengo, la más de pasión que tengo en la vida. So. Claro. ¿En qué películas has estado? Este año va a salir en 2014, manejé para el Mad Max, el nuevo película de Fury Road que se llama. Sale yo creo que el verano de 2014. Wow, o sea que cuando vemos ahí los actores famosos que hacen las piruetas en el auto, en realidad eres tú que estás ahí. Sí, sí, para muchas de las escenas soy yo. Buenísimo. Y dime, ¿dónde se puede encontrar más información de Ferrari para las escuelas, la Academia de Manejo? Todo está en el website de Ferrari. Tienes una sesión solo para los programas que tiene de escuela, de programa piloto, programa de todo. Puede manejar acá en Estados Unidos, puede manejar en Europa, puede manejar los carros de Fórmula 1, tiene de todo. Entonces, puedes visitar el site de Ferrari que tiene. FerrariUSA.com. Sí, también que se va de The Collection, puede salir de The Collection también para las escuelas de todo con Ferrari. Sí, The Collection es el concesionario de aquí en Miami, que es uno de los más importantes del mundo para la Ferrari, porque Miami es un lugar, hoy estamos aquí en el Track Day de Ferrari y uno ve
cientos de Ferrari, es impresionante, ¿no? Sí, sí, Miami. The Collection, ellos hacen muchos eventos, apoyan mucho la cultura de Ferrari con los eventos, con las track days, con los eventos afuera, entonces es muy importante para Ferrari. The Collection hace muchas cosas para ellos. Ya. Yeah. Y a ti personalmente, ¿dónde te pueden seguir? ¿Dónde pueden tus fans? Porque debes tener tus fans también. Sí, yo tengo la eduardomarquez.com. Estoy cambiando ahora todo para la cosa nueva que va a ser el año que viene, pero sí, sí, puede seguir un poquito de qué estoy haciendo ahí. Bueno, muchas gracias, Eduardo, y gracias por la entrevista y por la experiencia del FF. Gracias a ti.